Ay, ese olorcito en la mañana tan rico. Me quedó bien rico. Me quedó bien delicioso. Ok, muy buenos días, chicos. Buenos ustedes, días. Feliz. ¿Qué es ahora? Martes. Ya no sabemos ni en qué día estamos vivimos. A este encerrados, no sabemos ni qué día. No habíamos salido, la mera verdad, pero ahora... No porque no habíamos querido, sino porque estábamos... Sí, pues, como todos. Viviendo. No, aparte, no, o sea, por precaución, pues. Pero nos hacen falta unas cositas en la casa y, pues, como ya yo creo que está en declarar, ¿no?, el estado cuarentena o... Bueno, no el estado, porque como por ejemplo en San Francisco ya pasó, ¿no? Sí. Ya están en cuarentena, pero acá lo que es Los Ángeles y alrededores todavía no. Entonces, pues dijimos, vamos rápido a comprar unas cosas esenciales que nos hacen falta y ya, para no salir para nada, porque está canijo, chicos. Está cabrón el asunto. Pues ya vamos a comprar unas cositas, venimos a la Walmart porque pues ahí ya ven, tienen todo. Espero, espero que sí haya cosas. Ahorita les voy a enseñar a ver en qué condiciones está la Walmart ahorita. Todo saqueado. Sí, a ver qué hay. Toda esta área, así como que lo que es todo de ropa, miren, está intacta, todo en su lugar, todo súper surtido, como que es y es, claro, pues igual para mí, sí, lo último en mi lista, comprar ropa y cosas, pues que ahorita no son necesarias. Unas de esas llévate. Ah, les platico que andamos agarrando entretención para jugar ahí con las chamacas y agarramos, ya tenemos el clásico, pero la Laura me dijo que agarrara ese, es otro, pues nuevo para nosotros. ¿Qué más agarramos, Verán? Déjenme fijo, Juan agarró otro rompecabezas. Pues me había dicho la Lauren que agarrar este macarrón también. Este o este, y estamos debatiendo si agarrar este o este. Este yo sé que a ellas les gusta mucho, antes lo jugaban mucho, pero pues ya las piezas se perdieron y no sé qué rollo. ¿Cuál estará cura? Miren, y ahorita andamos buscando libros para colorear, pero todos, miren, todos tienen así como tipo mandalas, pues. No tienen los clásicos de abajo, aunque nos gustan a nosotros de nuestros tiempos. Te digo que en la Dollar Tree a lo mejor sí van a tener. Mira, aquí hay este... ¿Eh? Ándale, para que hagas este slime, es lo que hacen con esa glue. ¿Slime? Ajá. Slime. 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 Let's go. ¿Ya pagamos, no? Sí, ya. Ay, me muero de sueño y de hambre. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. La lincita. No. Les digo que ya nos ruge la tripa, ahora sí. Ya no, había dejado mi café en la aquí en el carro y con razón sentía que algo me hacía falta, como que, no andaba al 100, pues. Lo que te hace falta es que yo no esté, no me separe de ti. Pues sí, eso sí también, mínimo para que me estés peleando, pero no te pierdas, en mí te pierdas. Ay, sí. Mínimo para que ande allá a un lado de mí peleándome. ¿Qué vimos, Juan? ¿Qué vimos? Muy tranquila las tiendas, no hay gente casi.
pues tampoco hay cosas. Pero pues ya hay que ser conscientes y quedarnos en nuestras casitas, aunque todavía no den cuarentena en donde vivamos. Pero te hemos dicho que sí. Sí, pues va a pasar, va a pasar, pero no hay que salir, no hay que salir. Nosotros sí salimos porque ocupábamos unas cositas, pero ya no habíamos estado saliendo para nada. Pero ya esta va a ser, espero, la última vez. De hoy. De hoy, aunque déjenme les platico. Ay, da las vueltas bien feo. No, no, pues chofer. De este... Ah, les digo que pues sí estamos preocupados porque la que todavía está trabajando es la Karen, entonces... Sí. Ah, sí. Ah, miren. Miren. Todos los compas de la Constru todavía andan reata y reata ahí trabajando, ¿no? De este... Y que, ah, pues les decía de la Karen que sí me preocupa porque... pues apenas se había aliviado, ¿verdad? Duró mucho, mucho, como con una bronquitis, o sea... Andaba mal, pues, entonces sí me da pendiente la chamaca. Pero ya esperemos que ya de este deje de trabajar. Si no, pues le vamos a decir que ya no vaya. Miren qué bonito se ven las nubes. Qué bonito. Miren qué bonito está mi viejo. Qué bonito. Pero, chicos, pues ya terminamos de desayunar, comer casi, porque ya son las 12:30. Y esta doña se va a poner en hacendosa mode, porque tengo un cochinero. Así es que ya me voy a poner a recoger la cocina, a limpiar la estufa y todo aquí alrededor. Y luego echar unas lavadoras. Que no falten esas lavadoras, que no falten, porque... Aquí mi raza no deja de ensuciar ropa, así es que hacendosa mode, let's go. Thank you.
rápido todo. No sé. Dale, dale. A ver, ¿puedo hacer el ejercicio? ¿Sabes qué? Hazme un poquito para probarlo. ¿Andas haciendo qué, café, Dan? Es como coreano. Lo vi en TikTok y dice que era coreano. Claro. ¿Otra receta de TikTok? TikTok. Es café. Cierto, pero por ejemplo no tiene azúcar y todo ese show. Ajá, bueno, me va a hacer para probar. Les digo que voy a llevar esto para atrás. De regreso, chicos, no se vayan. Vamos a hacerle el cáliz al café que preparó la Loan. Riquísimo, Loan. Riquísimo, riquísimo. Tiene que hacer la receta. Vamos a hacer la receta para que la ponga. Muy rico. Exageradamente rico. Yo que soy cafetera me gusta. O sea, no soy muy de café helado. Pero este está muy rico, ¿lo quieres probar? Está bien rico. Ok, me lo voy a seguir tomando y terminar de limpiar. ¡Voilá! Ya quedó limpia. Ahora sí, a lo que sigue. Miren, pues Juanito anda haciendo compras de pánico. Sí, tengo que divertirme en algo. Dice que se tiene que divertir en algo. No, no es cierto. La ocupaba porque ya el iPad no da para más. Y pues yo les dije que yo no le prestaba mi computadora. Así es que se compre la de él, ¿no? Ya sabe. Pues así está el business ahorita con Juanito. Ay, qué suave está la luz aquí, todo bien alumbrado. Así debería de estar en mi casa, bien lleno de luces. Ay, ya. Carro en el... No, en el carro. Juan entienda que se para. Pues sí, yo también agarro sanitizer, pero yo prefiero... Estamos tocando todo ahí. Pues tú eres el que andabas tocando todo. También. Pues bueno, ya la ordenó y le llega para el 26, ¿no? Según el 26. Según, pero como están las cosas, quién sabe. Le digo que no. No sé cómo vaya a estar el asuntacho. ¿Pacho? El asuntacho. Ni modo. Ni modo, Juan, vas a estar. Vas a seguir en tu teléfono. ¿Y eso qué es? Miren, ¿ves? Aquí yo es donde me pongo ya mi sanitizer. Pues sí, pero agarras la puerta del carro y lo dejas desde allá. Tienes que ahorrarte este, que no tenemos más. En vez de que gorre, ¿verdad? Sí, tengo que gorrear. Sí, la gente ya se lo llevó todo. Sí, es cierto. No había pensado en eso, con que tengo que gorrear el sanitario. Si quieres ir al baño, ve al baño ahí. Ah, ¿de veras?
Muy buen tip. Sales con unos dos rollos de papel que se lo están llevando. Ay, ay, ay. No hay casi ni sol. Es muy poquito el que hay, pero me afecta. No me afecta. Mira esa tienda ya, World Market. No, esa ya la quitaron la desde Target. Hace cuando. La Target. ¿Ahí no venden Apple? ¿En Target? Uh-huh. Se me hace que sí. 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 Oh, pero no van a ser los clientes. Pero hacen price match. ¿Ya? Yeah. Creo. En la Sam's, Costco. Nunca revisamos esas dos tiendas. Siempre, o sea, no sé por qué nos venimos directamente siempre aquí a la Paquete. Sí. Should have checked. Dame uno, please. Sí, lo ocupas. ¿Qué? Qué grosero, véanlo. Ay, ahora sí que grosero, ser amable. Le pedí un chicle y me dijo que lo ocupaba. Venimos a la Target. Según yo les había dicho que no íbamos a salir y la pegada, ¿verdad? Pero antes de que sí ya no podamos salir. De este, a ver si la tienen aquí en la Target. La computadora. Porque si la encuentras, de todos modos las puedes cancelar allá, sí. ¿No? Tengo una semana para cancelar. Uh-huh. Vamos a ver qué hayes. Pues no, no encontramos nada aquí. Lo único que tenían era iPads, ¿verdad? iPads, ajá. Casi no tenían computadora. Así es que Ni modo, nada. Se va a tener que esperar. Hay que esperar una semana. Quiero que nos vayamos porque somos irresponsables. No tenemos que estar aquí. Sí, dice que qué irresponsables somos. Y sí, muy cierto. De andar aquí en la tienda. Pero, ¿qué fue? No, lo que pues decidimos venir porque pues va, como por ejemplo, como les digo, ya San Francisco ya ordenó cuarentena y no puede salir la gente. Lo mismo va a pasar aquí. Y o sea, sí la ocupaba y dijimos, pues todo este tiempo que vamos a estar ahí encerrados, pues para que para que tenga. Tengo unas clases en la universidad que tengo que atender y ahí puedo estar. Mandar ahí nomás viendo sus cosas. Decimos que nos vamos a ir allá a hacer de comer, lo único que hacemos todo el día, comer. Y dormir. Bueno, y hago todo lo demás también. Todo lo demás que es la limpiada, el multitasking no se acaba para mí. Para Juan no. Ahora quería estar limpiando la yarda, pero está frío. Uh-huh. Ay, está frío para mí. Ay, pues para ti, para todos. Sí está muy frío, ¿eh? Se quería poner a limpiar y dijo, ay, no, está muy, muy helado. No es manda esto. Ay, espérame, déjame, cierro la puerta. Pues no, no me he ido. No, pues no, pero Juan no espera que uno se suba y cierra la puerta. No, hombre, él les tenemos un pie afuera y ya le está dando. Ay, pero me cansé. Tiene que ser rápido. Ay, está bien calientito aquí adentro. Fluyendo el asunto. Mira cómo hay que salir para allá. Muy bonito, a ver, déjame les enseño. Chico, mira qué bonito, las montañas. La vista. Está aquí. Ah, sí. Todo esto a esta hora es así de que no se puede subir uno al freeway rápido. Es así de que unos lineonones y aquí parado, todo parado. Esto no es normal para no. Para nuestra ciudad a esta hora y en este. Pero así debería de ser. Ok, pues chicos, ahora sí ya me voy a poner pilas a hacer de comer porque otra vez no ruge la tripa. Así que
voy a sacar lo que voy a hacer. Voy a hacer una carnita asada y vegetales. Y vegetales. Ay, de allá atrás. ¿Qué? Vamos, ya. Y anda prendiendo el fogón, mi hombre. Ya lo prendí, Feliciano. ¿Ya lo prendiste? Ay, pues déjame, pongo pilas porque no he preparado nada. Ya, miren, esto va a ser la cena. Ahorita Juanito se va a aventar a asarlas y mariné estos. Ay, ay. Mariné, no, bueno, no mariné. Les sazoné con aceite de oliva, ya se los he puesto otras veces, creo, pero bueno, se los vuelvo a decir. Le pongo aceite de olivo, ¿qué más? Sal de ajo, limón, jugo de limón amarillo, y sal kosher. Y a esto nomás les puse aceite de olivo y sazonador y poquita sal, y lo mismo les puse a esto, así nomás. Y a la carne nomás le puse sal y sazonador. Ay, 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 anda vivo. Le pondré otro. ¿Qué haces algo? Ándale, mira qué rico. Grill Master. El Grill Master. Así no se me cae esto. Ándale, por andar enseñándolo. Chicos, aquí es. Aquí el asunto es de este teamwork, le digo. Yo preparo y tú te encargas del asador. Ay, ay, ay. Tengo pelitos. Entonces, ¿te hago pura quesadilla? Sí. ¿No quieres tortillas así nomás? Ok. No, dos. Ok. ¿Ya le hablaste a la Lauren? ¡Lauren! No, pues para ese grito yo también le hubiera gritado, ¿ah? ¡Qué bárbaros!